Muy buenos días y bienvenidos una vez más a esta conferencia de usuarios CIXA. Mi nombre es Jonathan Gargoleca y soy ingeniero de soluciones para el sector salud de ESLIM. El día de hoy quisiera compartirles un poco de la experiencia que nosotros aquí en ESLIM estamos teniendo durante la respuesta al coronavirus. Así que abróchense sus cinturones y comencemos con esta presentación. Como usted puede imaginarse, la conversación del día, quizá de la década o siglo, es coronavirus. Una enfermedad que está creando desafíos masivos de salud pública, economía y gobierno a escala mundial. Entonces, ¿qué podemos hacer con los sistemas de información geográfica para responder ante esta situación? Comenzaré diciendo que un sistema de información geográfica es realmente un sistema organizacional para la respuesta ante una pandemia. Estos sistemas se están utilizando ampliamente a lo largo de muchas organizaciones de salud, desde la Organización Mundial de la Salud hasta investigadores académicos y agencias de respuesta a emergencias, tales como FEMA. A nivel mundial, las organizaciones están aprovechando el conocimiento y herramientas geográficas para apoyar a sus poblaciones de manera integral. Pero la pregunta clave hoy para nosotros es, ¿por dónde empezar? Bueno, nosotros en ESRI hemos desarrollado un marco de 5 pasos que comprenden el impacto del coronavirus. Casi cualquier cosa que usted desee implementar para esta pandemia puede encajar en una de estas áreas. Estas son mapear los casos, mapear la propagación de la epidemia, identificar las poblaciones vulnerables, mapear la capacidad de mi sistema para responder a la emergencia y finalmente comunicar esta información mediante mapas. Ahora veamos cómo algunos de estos casos son implementados. Cuando hablo de mapear los casos, me refiero a los casos confirmados, las muertes y los casos recuperados. Esto nos ayudará a obtener una visión en tiempo real de la situación que nuestras comunidades están enfrentando. En este primer paso, sin duda, muchos de ustedes en México han realizado un excelente trabajo. Y por otro lado, en materia internacional, una de las herramientas que han sido más usadas es el tablero de la Universidad Johns Hopkins, que literalmente ha sido solicitado miles de millones de veces desde el comienzo de esta crisis. Y si desea aprender cómo hacer paneles como este, hemos creado varios blogs y una serie de capacitaciones en video para ayudarlo a hacerlo muy sencillo. El segundo paso es mapear la propagación de la enfermedad. Los epidemiólogos a menudo observan la cantidad de casos por día para ver la distribución del brote a lo largo del tiempo. En ESRI estamos trabajando para integrar diversos modelos epidemiológicos, tales como CHIME de la Universidad de Pensilvania y COVID Surge, creado por el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, o CDC por sus siglas en inglés. Pero nosotros en ESRI estamos sugiriendo llevar estos modelos al siguiente nivel, agregando la propagación geográfica, pues es cuando se conoce la dirección y el ritmo de propagación de la enfermedad, cuando se puede determinar cuándo y dónde dirigir las intervenciones y la asignación de recursos. El paso 3 se trata de mapear poblaciones vulnerables o de mayor riesgo. Algunas personas estarán en mayor riesgo de enfermedad grave, tales como los adultos mayores y las personas con problemas médicos crónicos. Algunos pueden estar en mayor riesgo de transmitir enfermedades, como por ejemplo los que viven en poblaciones de alta densidad. Estos y otros factores relevantes se distribuyen de manera diferente en nuestras comunidades. Cada uno de ustedes puede tener acceso a estas variables dentro de la plataforma de ESRI.
Una vez que se comprenda cómo la enfermedad se está propagando y ha identificado las poblaciones vulnerables, usted podrá determinar su capacidad para responder. Preguntas como, ¿tenemos suficientes centros para realizar las pruebas de coronavirus en la región? ¿Pueden nuestros hospitales manejar la necesidad de ventiladores o camas de emergencia en cada una de nuestras provincias? Pueden ser claramente respondidas usando una metodología como la que ustedes pueden implementar a través de sistemas de información geográficos. Finalmente, el último y constante paso es compartir sus resultados mediante mapas. Muchas jurisdicciones están proporcionando información pública sobre el cierre de escuelas y cancelaciones de eventos, así como la cantidad de personas que han recibido pruebas para confirmar o descartar la enfermedad. Y como ustedes ya se imaginarán en estos momentos, muchas organizaciones están comenzando a mostrar información a medida que se está avanzando hacia la recuperación. Pero bueno, creo que es tiempo para mostrarle un muy buen ejemplo, un caso de éxito aquí en Esri para el estado de Georgia, donde ustedes podrán ver cómo nosotros hemos integrado información y creado productos de información que generan valor para los tomadores de decisiones. Comencemos con esta demostración. Déjenme comenzar brevemente mostrándoles que ustedes tienen acceso ahora mismo a algunas herramientas de modelo epidemiológico creados por el equipo de estadística de Esri, liderado por Lauren Bennett. Tenemos herramientas como el CHIME Model, creado por la Universidad de Pensilvania, así como el COVID Surge, creado por CDC. Aquí tenemos dos escenarios creados por el CHIME Model, con información de hospitalización publicada por el Departamento de Salud de Florida. Cada uno de esos escenarios representa diversos valores, diferentes valores relacionados con el social distancing, con el distanciamiento social. El primer escenario nos muestra la proyección de nuevos casos de coronavirus, de hospitalizaciones relacionadas con coronavirus, cuando la población está cumpliendo con el distanciamiento social con al menos un 50% de cumplimiento. El segundo escenario nos muestra un caso más extremo en donde tenemos un pico más alto de población que ha sido infectada por el coronavirus. Y esto se debe a un menor grado de cumplimiento con el distanciamiento social. Como ustedes pueden ver, tomadores de decisión realmente pueden entender cuál es el impacto de la población cumpliendo o no cumpliendo con ciertas políticas que han sido implementadas. Esta información fácilmente puede ser compartida a través de RGIS y luego embebida en aplicaciones tales como el Capacity Planning Tool. Esta herramienta básicamente va a tomar las capas compartidas por el CHIME Model. Luego va a permitir a tomadores de decisión ver cuál es el impacto en cada uno de estos hospitales en términos de nuevos casos de coronavirus a lo largo del tiempo. Pero ahora déjenme les muestro un caso que integra todos estos pasos. Primero hemos tomado información o recolectado información de nuevos casos de coronavirus, y esto es el paso donde observamos y realmente mapeamos los casos. Y luego estamos comenzando a mapear la distribución de la enfermedad. Y esto lo hacemos mediante modelos que están integrados en la plataforma. Pero luego lo que queremos hacer es comenzar a pensar en términos de capacidad. ¿Están realmente nuestras agencias listas para responder a esta emergencia? Y para esto, lo que podemos hacer es utilizar flujos de trabajo que conecten toda esta información. Primeramente, los modelos que nos predicen potenciales escenarios de nuevos casos de coronavirus. Y luego, ¿cuál es la capacidad actual de nuestros hospitales o agencias de salud? Aquí, por ejemplo, en este flujo de trabajo,
tenemos tres diversos modelos que están mostrándonos tres diferentes escenarios en términos de nuevos casos. El primer modelo es creado por el Chime Tool. El segundo es un modelo que algunos de ustedes probablemente ya conocen, conocido como el IHME. Y el último es un modelo desarrollado por la Universidad de Georgia, Georgia Tech Model. Esos tres modelos, como ustedes pueden ver, tienen diferentes valores. Cada uno de ellos tiene un diferente pico de valores de nuevos casos de coronavirus. Algunos de ellos son más optimistas, algunos de ellos más pesimistas en cuanto a la predicción. Pero en general, mientras más modelos tenemos, más es nuestra capacidad de poder tomar decisiones. Como muchos científicos dicen aquí en Esri, todos los modelos al final del día están errados, pero algunos modelos pueden ser muy útiles para tomar decisiones. Una vez que tenemos los escenarios predecidos por esos modelos, lo que podemos hacer es integrar esta información realmente con la capacidad actual de los hospitales. Aquí, por ejemplo, cada uno de estos polígonos nos muestra una región de salud que al menos tiene más de dos hospitales. Mientras más oscura sea la región, más próximo está el pico de nuevos casos de coronavirus. Quiere decir que si yo soy un tomador de decisión, comenzaría a enfocarme en las regiones más oscuras, sabiendo que el pico máximo de casos está más cercano en este lugar. Luego podemos ver información referente a camas de emergencia o ICU por sus siglas en inglés, ventiladores y camas en general, conectando la información predecida por los modelos y la capacidad actual de estos hospitales. Fácilmente puedo identificar cuáles son las regiones que están en mayor peligro referente a una falta de camas para estos hospitales. Puedo identificar rápidamente también a través de este gráfico cuáles son las regiones que tienen una sobreabundancia de camas y conectar esta información con aquellas regiones que realmente necesitan recursos. De esta manera, uno puede crear colaboración entre regiones. Por ejemplo, aquí en términos de ventiladores, tal vez yo puedo seleccionar la capa J y G. Y aquí es cuando podemos ver que la capacidad geográfica es esencial para esas decisiones, porque vemos que esas dos regiones son vecinas. Y realmente podemos animar a la colaboración de estas regiones. Así también vemos los picos de ventiladores o las fechas pico y tener una idea de cuándo cada una de estas regiones va a tener que afrontar los picos. Finalmente, es tomando esta información que yo puedo ir a una capa más granular e identificar estas dos regiones y sacar una lista de hospitales que pertenecen a estas regiones. Yo puedo ir a la capa, exportar esto como un CSV. Y luego compartir este CSV con algunos colaboradores que puedan realmente implementar una estrategia de colaboración a lo largo de estas dos regiones de salud. Este es un ejemplo realmente simple de implementar, pero muy poderoso cuando se trata de realmente conectar cada uno de los puntos de la respuesta del coronavirus. Nosotros hemos recolectado información, hemos modelado la propagación de cada uno de estos escenarios y luego hemos conectado esta información con la capacidad que nuestras agencias de salud tienen para responder, para así generar un producto de información valioso para nuestra región. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Realmente espero que haya podido ver que los sistemas de información geográfica son una herramienta clave para la respuesta ante el coronavirus. Siga conectado durante la conferencia y nos vemos pronto. Gracias, Jonathan, por tu presentación. Continuando con tu pregunta inicial, ¿por dónde empezar? El siguiente paso de monitorear, controlar la pandemia,
Nos enfrentamos nosotros a cómo vamos a esta nueva etapa de la nueva normalidad. Es aquí donde hemos visto una área de oportunidad para las comunidades, es decir, de poder colaborar a través de las soluciones de ESRI, por lo cual abordaremos como el tema de cómo retomar las actividades y mitigar el impacto social y además otro tema que nos atañe, que es mitigar el impacto económico de la pandemia. Los propietarios, por ejemplo, de las pequeñas empresas están ansiosos por reabrir de manera segura para poder continuar sirviendo a la comunidad. A medida que estas empresas vuelven a abrir, necesitan una forma de informar a la comunidad que están abiertas de nuevo. Y necesitan una forma de informar si estas empresas o negocios están cumpliendo con las órdenes de salud pública. Por lo tanto, de modo que puedan tomar medidas rápidas cuando sea necesario para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y así de la comunidad. Con la solución que nosotros tenemos para la pandemia y el manejo del COVID, con la solución de ESRI, los pequeños empresarios pueden promocionar sus negocios, proporcionando información precisa de la apertura y cómo brindan seguridad a sus clientes. Por ejemplo, pueden informar sus horas de operación y servicios disponibles y pueden brindar información sobre oportunidades de empleo actuales. También la información de esta lista de empresas estará disponible al público para que las personas puedan encontrar pequeñas empresas y oportunidades laborales en su área y en su comunidad. Esto le ayuda a promover a la comunidad los negocios locales y alentar a los residentes a apoyar lo que es la economía local. Los propietarios de pequeñas empresas también pueden completar una encuesta de impacto de pequeña empresa para compartir sus necesidades e inquietudes mientras se recuperan de los impactos comerciales que nos ha traído el COVID-19. Puede utilizar la información obtenida de estas encuestas para tomar decisiones sobre cómo apoyar a la comunidad y así las pequeñas empresas puedan también apoyar a a las comunidades que están a su alrededor. La solución también proporciona aplicaciones que ayudan a las agencias de desarrollo económico a administrar sus programas para pequeñas empresas. El personal puede revisar los listados de pequeñas empresas de propietarios de negocios que estén abiertos, administrar la visibilidad de un negocio y eliminar empresas cuando esto sea necesario. También pueden generar correos electrónicos preformateados para involucrar a los propietarios de pequeñas empresas y negocios locales, alentarlos a completar encuestas sobre el impacto de pequeñas empresas. A medida que llegan los resultados de estas encuestas de impacto para pequeñas empresas, el personal puede revisar las tendencias de la respuesta mediante tableros para comprender el impacto del COVID-19. Y bueno, comprender de esta manera estas tendencias e impactos, lo que ayuda a alinear los recursos con las necesidades y crear programas para apoyar a la comunidad y a las pequeñas empresas. Para que las pequeñas empresas vuelvan a abrir con éxito y de forma segura, también hay un punto importante. En este caso, los ciudadanos deben de participar con sus iniciativas que lo ayudan a involucrar o que involucran a los residentes durante el proceso de reapertura. Los residentes pueden ver listados de pequeñas empresas a través de un mapa de localización, lo que les ayuda a buscar apoyar a las pequeñas empresas locales de la comunidad que han reabierto y así fomentar la recuperación económica. A medida que las empresas comienzan a abrir, es posible que el público deba informar sobre las prácticas comerciales inseguras y las posibles violaciones de salud a una agencia administradora. Para ayudarlo a recopilar estos informes, la solución incluye aplicaciones de encuestas que permiten a los ciudadanos informar dichas violaciones de las órdenes de salud pública. Puede configurarse la encuesta para reflejar órdenes específicas de salud pública en su comunidad, como el distanciamiento social
o los requisitos de la autoridad competente. A medida que llegan los informes de infracción, los funcionarios de salud pueden realizar un seguimiento y gestionar esos informes. Pueden ver los detalles de cada informe de lo que está sucediendo, asignar informes y tareas al personal específico y hacer un seguimiento de su resolución de cada uno de los casos. También pueden usar un panel para obtener vista de alto nivel de todas las infracciones que se hayan cometido y infracciones notificadas, lo que les ayuda a monitorear el cumplimiento en la comunidad y realizar un seguimiento de la rapidez con la que se resuelven dichos informes. Estas aplicaciones lo ayudan a comprender y actuar con prontitud ante las infracciones comerciales notificadas para que puedan orientarse los esfuerzos y hay una reapertura segura para la comunidad. De tal manera que, todos estos mapas y aplicaciones están disponibles en la nube a través de la solución de ArcGIS, por lo que no es necesario descargar ni instalar nada robusto. Los usuarios pueden acceder a los mapas, las aplicaciones, lo que está disponible con la solución a través de un sitio web actualizado. El Centro de Recuperación de Coronavirus, que publica a través de su organización de un sistema de ArcGIS Online. Debido a que la solución está disponible en la nube, no necesita preocuparse por tener una infraestructura, admitir una aplicación si se vuelve viral como ArcGIS Online se puede escalar para manejar altos picos de tráfico de información. Es importante destacar que la solución requiere una suscripción de ArcGIS Hub Premium con ArcGIS Online y tiene la capacidad de registrar propietarios de negocios con identidades de comunidad seguras administradas por ArcGIS. Esto le permite administrar los inicios de sesiones para propietarios de pequeños negocios o de pequeñas empresas para que puedan registrar sus listas de empresas seguras y enviar la encuesta de impacto a las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué obtenemos con esta solución? Prácticamente obtienen todos los mapas, las aplicaciones de recuperación ante la pandemia del coronavirus que describimos, más la plantilla de recuperación a través de ArcGIS Hub, diseñando cada uno de estos componentes para que se puedan configurar desde el primer momento y que no se pierda mucho tiempo en estar programando aplicaciones complicadas o encuestas complicadas o sistemas complejos. Es decir, en este caso CICSA como tal ofrece también servicios de consultoría, de implementación y habilitación para ayudarlo a configurar los datos, configurar las soluciones y también educar a los equipos. Así brindamos asistencia técnica para ayudarlo a mantener la solución una vez que se haya implementado. En este caso, por mi parte es todo. Permítanme agradecerles el tiempo que han estado con nosotros y gracias por participar con nosotros en esta sesión. A continuación daremos pie a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, con todo gusto, háganos sus preguntas. Si tienen alguna duda, las iremos respondiendo en lo que sigue de nuestra sesión de respuestas.